¿Cómo se siente el hecho de ser ganadores? Y una sorpresa, muy bien. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué opinás de bomberos, de la institución bomberos en sí? No, una institución muy honorable y bueno, que sigan colaborando, que da fruto para la ciudad. Bueno, a disfrutar entonces tu premio. Bueno, muchas gracias. Es compartido el premio. Mirta, contanos un poco acerca de este bono de contribución que tiene Bomberos. Hoy un nuevo sorteo. Sí, un nuevo sorteo con un ganador, va, con dos ganadores, pero bueno, contentos por quienes ganaron, siempre colaboran. Necesitamos de la colaboración de la gente y estamos muy contentos. ¿Continúan a la venta estos bonos? No, esto ya, el sorteo sigue a fin de año, el premio mayor. ¿Y aquellas personas que aún quieran adquirir, están a tiempo o ya no? Creo que ya no, no estoy en esa, pero creo que ya no porque ya están, ya salió esto, no creo que devuelvan. Únicamente si se devuelve, sí, si no, no. ¿Qué pasa con la tómbola? Eso podemos comprar habitualmente todos los miércoles. Eso sí, hay que comprar, por favor. Tenemos que pagar el camión y ¿Y qué pasa con la cena? También tenemos una cena ahora este viernes. el viernes hay una cena que la hacen, creo que la hace Jefatura. Eso. Y ya están las tarjetas en venta, creo que vendieron bastante. Siempre se vende bastante cuando hacen cena los chicos. ¿Y qué pasa con aquellas personas que quieran simplemente colaborar, más allá de la tómbola, más allá de las cenas? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Con quién tienen que hablar? Llegarse hasta el cuartel, hablar con cualquier persona de la comisión o con el jefe, pero para las colaboraciones todos estamos dispuestos. ¿Van a ser todos bienvenidos? Pero bienvenidos todos, sí. Muchísimas Bueno, gracias. no, gracias a ustedes, gracias a ustedes también y gracias a toda la gente que colabora con Bomberos.